tal? Tengan todos muy buenas tardes. Estamos en el noveno capítulo de Equilibrio Comunal. Hablemos con la verdad. Creo que nunca en los nueve capítulos que vamos a tener tanta expectativa como vamos a tener en esta edición, que nuevamente nos está acompañando como escenario Pascual Adelibri en René Schneider 063, para hoy día tener un espacio que, de acuerdo a los comentarios, va a ser de alto nivel. Así esperamos, le preguntamos a nuestro insigne compañero don Marcelo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿A cuál cámara? No sé. A las 5. Buenas tardes, vecinos. Gracias por estar en sintonía. Definitivamente, lo decíamos antes de partir este programa, la verdad es que no habíamos tenido uno con tanta expectativa, hasta con público presente. Tenemos asesores comunicacionales, gente que ha querido ver el programa en vivo y no a través de la plataforma de Vive Linares o de Linares Informado. Así es que nada, pues esperamos que estemos a la altura, que los invitados estén a la altura, que nos expongamos nuestras posturas o nuestros puntos de vista, el por qué defendemos una causa o defendemos otra causa, con respeto, pero con franqueza. Nada de que el show ni lo políticamente correcto no es lo que queremos. Nos vamos a encargar nosotros de que las respuestas sean francas y no adornadas, y que sean directas al hueso y no que se vayan por las ramas. Así que vamos, hay dos invitados, me parecen extraordinarios, que son locales y que defienden una postura que son las que hoy día se están debatiendo y que en abril, se va a tomar una decisión. Y usted, vecino, esperamos que ese día vote lo más informado, lo más convencido posible por alguna de estas posturas. Y a mi lado izquierdo, como siempre, no quiere salir de ahí, aunque Marcelo Campo se acerca más por este lado. Olvídalo. ¿Cómo está? ¿Sí? Don Carlos Tillería, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Cristian. Hola a toda la gente que nos está viendo en sus casas, en sus teléfonos. De verdad que nunca hemos tenido un programa con tanta expectativa como el de hoy. Muchos comentarios en la promo que se hizo el programa. Asesores comunicacionales, parece que estuviéramos con candidatos acá en la mesa. Vamos a preguntar más adelante qué es lo que pasa, pero muchas expectativas, que estamos contentos. Saludo a Yanna, saludo a Francisco por estar acá. Así que, señor moderador, comience usted, por favor, con el programa como corresponde. Vamos a comenzar de inmediato porque hoy estuvimos saliendo un poquito atrasado, pero corresponde siempre salir bien a través de las pantallas de Vive Linares y de Linares Informado. Agradecer también al público que está presente aquí de uno y otro lado. Hoy día trajeron a su gente. Vamos a comenzar por las damas. La abogada Yanna Cancino, quien nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, en primer lugar. La verdad es que es un motivo de alegría estar aquí. Y para mí es fantástico también que haya mucha audiencia a través de redes sociales y la gente esté interesada de participar y de informarse en este proceso. Yo creo que esa es una tremenda buena noticia para nosotros. Los asesores comunicacionales, la verdad que son amigos. Son amigos que están aquí acompañando, siendo el sostén aquí de estos dos, digamos, que ni siquiera contendores, pues si somos linarenses, somos de la provincia, y la idea es dialogar con altura de mira. Yo, primera vez que conozco a Francisco, y la verdad es que me encanta que tengamos esta oportunidad de debatir sobre este proceso constituyente. Y don Francisco Pinochet, ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, también linarense, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias Carlos, gracias Cristian, gracias Marcelo por la invitación, gracias Yanna también por estar acá. Y como un poco en la línea que decía Yanna, yo creo que es tremendamente relevante informar acerca del proceso constituyente, porque quienes hemos estado haciendo campaña por el apruebo principalmente, yo creo que lo que hemos visto en la ciudadanía linar es como falta de información. Y eso es fundamental, y yo creo sinceramente que este espacio contribuye un montón a que la gente pueda tener las herramientas principalmente para que puedan tomar una decisión informada, que eso es un poco lo que todos esperamos. Así que muchas gracias por la invitación, y al igual también espero que podamos tener un debate que contribuya a este proceso informativo del plebiscito el 26 de abril.
Pero comencemos con cosas que acontecen en casa. Ustedes son... Nos invitaron a hablar de... Vamos a hablar, pero... Sí. Sí, no, aquí la pauta es abierta. Y ambos aquí no hay pauta. Aquí no hay pauta. Ah, vamos. Esa es la primera regla. Que no acepta aquí las preguntas que vengan en la mesa. Nosotros nos organizamos para hacer pauta. Así no, que, está bien. Pero lo primero, ustedes no han sido a las redes sociales. ¿Vieron el video hoy día del alcalde y el administrador municipal o no? Sí, a mí es increíble porque me llegó hoy día, que tiene que haber sido alrededor a las 3 de la tarde, pero posteriormente me llegó 30 veces más por distintos canales. Sí, no he visto las redes sociales hoy día en la tarde, no he estado pendiente de eso, pero yo me imagino que, y también lo que me han contado la gente con la que he estado hoy día en la tarde, es que ha tenido harto impacto y... Y la verdad es que mi opinión al respecto, primero, yo creo que igual... ¿Me está pensando mucho? No, quiero ser justo también, si esta cuestión no se trata de destrozar a las personas por destrozarlas. Yo creo que, primero, yo no tengo de cuándo es la data del video, lo que es de septiembre. Ya, bueno, es un dato importante porque también es previo. Yo sé en Cuba, estimado Marcelo. No, Miami, no es menor. Pero es un dato relevante porque es previo al estallido social. A mí me hubiese producido un poquito más de enojo, quizás, si hubiese sido post al estallido social, porque yo entiendo que la ciudadanía un poco lo que demanda es que las autoridades estén trabajando por la gente. Pero también me quedo con ese dejo de que. Claro, uno de repente espera que, y además dado que la ciudadanía está demandando cada día más responsabilidad de sus representantes, también un poco queda esa duda de por qué estar en un lugar donde no creo que sea prudente estar para una autoridad comunal. Pero hay un audio también que también viene circulando de hace una semana atrás, donde el mismo edil sale prácticamente... No sé si educando de mala manera se podrá decir, sí. Pero diciéndole cosas a sus hijos. Yo creo que es súper delicado porque independiente de la postura, sí, yo podría decir, están hablando de gente que a mí con la cual yo no me identifico, pero son niños. Y yo creo que por ahí algo está pasando, yo creo que hay una voz de alerta que debiéramos tener nosotros los ciudadanos. ¿Quiénes son los que hoy día nos están gobernando en la comuna? Así que, por eso se podría sumar y a lo que yo le... Porque el video podría haber pasado así como una humorada. Pero déjame Francisco, Jana, sí. ¿Viste el video? Lo vi temprano, 5 de la tarde. Hay que ser justo, como dijo Francisco, en eso uno puede coincidir. Tampoco se trata de que aquí empecemos a tirarnos piedras entre todos. Qué bueno el dato de que fue en septiembre. Yo soy bien respetuosa de la esfera de la vida privada y yo creo que ese es un dato que se está pasando por alto. Entiendo que estaba en sus vacaciones, siento que eso era una humorada, hace ruido, una frasecilla que dijo que lo demás yo se lo hubiera perdonado todo, pero hay una frasecilla que hace ruido. Pero me preocupa que entiendo que eso era un video para algún amigo, lo mismo que el audio que circula, que también lo escuché y me hace mal. Entonces, ahí hay una afectación de un derecho que es, claro, o sea, las comunicaciones privadas, esos tienen que mantenerse en la órbita privada, porque no seamos pacatos. Nosotros no nos comportamos en público como nos comportamos en privado o cuando estamos en confianza. Entonces, también hay que ser equilibrado. Pero no somos autoridades públicas. No, estamos claros. Uno tiene un estándar superior de las autoridades, pero las autoridades al fin del día igual son seres humanos y cometen errores, y los errores obviamente tendrán que responder, y yo no voy a ser quien va a salir a defender a don Mario Mesa. Mario Mesa tendrá que dar las explicaciones ante la ciudadanía, pero yo quiero marcar ese punto de que era, entiendo, un contexto privado, un video privado, y que alguien rompió esa confianza, y eso es absolutamente reprochable. Que eso marca un tema que es más delicado, que tiene que ver con lo que tú decías, que es un poco quién rodea a nuestra autoridad. Y yo creo que evidentemente las autoridades públicas tienen equipos de confianza que yo creo que deberían respetarse. Y si algo, o sea, yo no tengo por qué saber qué adoctrinamiento le hace el alcalde a sus niños, que a mí me parece eso un poco incluso más grave que
lo que pasa respecto a las vacaciones. El tema es, ¿por qué tenemos que enterarnos de esto? Ese es el tema. Ahora, ¿cuánto afecta esto a la candidatura del alcalde? Bueno, no sabemos si va a ser candidato, porque hay rumores incluso que indican que John Sancho... ¿Usted cree que es tonto? Sí, por supuesto. Sí, pero sigamos avanzando. Sí, avancemos con el programa, creo mejor. Creo que estamos desviando y gastando minutos preciosos en un tema que es como medio Partamos entonces con lo que nos convoca. Mira, Yasna, tú lideras o eres parte de los líderes de un grupo de Linares Rechaza. Gracias por la aclaración, en primer lugar, porque el otro día me colocaron que era como la líder de todos los grupos que se aliaron bajo el rechazo acá en la provincia de Linares. Me atribuyeron, pero tremendos laureles, cuando yo soy parte de un equipo de coordinación dentro del grupo de Linares Rechaza. Por eso justamente lo hice presente. Te lo agradezco mucho. Es parte del grupo. Ahora, nos gustaría saber y que le dijera a la gente acá en Linares y la gente que nos escucha, ¿cuáles son los argumentos principales de la agrupación de ustedes para ir en pro del rechazo a la reforma de la Constitución? Nosotros partimos de la base que Chile ha mejorado bastante en los últimos años. Yo creo que uno tiene que hacer el diagnóstico de la situación actual. Y Chile ha mejorado en materias de pobreza, en materias, no sé, de educación, ha ido mejorando paulatinamente en salud y en una serie de otras áreas. No sé, pues tenemos alcantarillado en casi el 100% de las ciudades, faltan logros que avanzar. Entonces, cuando uno tiene un diagnóstico más o menos aterrizado... Ya, pero déjame desarrollar el argumento. Entonces, cuando uno tiene el diagnóstico y uno tiene que decir en dónde estamos fallando y por lo tanto meter mano en esas áreas. Entonces nosotros creemos que dentro de eso hemos llegado a un punto en donde uno hace también una evaluación un poco negativa de lo que ha sido la gestión principalmente política de los últimos años, en donde el desarrollo de las políticas públicas o el desarrollo legislativo ha estado deficiente y se ha legislado un poquito como beneficiando ciertos intereses más que los intereses directos de la ciudadanía. Y yo creo que yo puedo ser parte también del rechazo de ese tipo de alianzas que se han formado entre algunos segmentos políticos y de grupos más o menos poderosos, en donde entran también, es un rechazo generalizado y una crítica compartida a todos los sectores políticos. Pero de ahí a decir que todo se ha hecho mal, que estamos como si fuéramos el peor país de Latinoamérica, yo creo que hay que también, analicemos la realidad, comparémonos en dónde estábamos hace 30 años. Sí, tengo varias cosas más, a lo mejor hoy día, antes no tenía casa y vivía de llegado, hoy día tengo casa, a lo mejor hoy día tengo un cacharrito, a lo mejor hoy día tengo hijos universitarios, la gente más adulta, y así. Entonces, hoy día nos enfrentamos a un proceso que es súper radical, que es redactar una nueva constitución a partir de una hoja en blanco. O mantener la constitución actual, que fue también una alternativa súper bipolar que nos pusieron también los políticos, porque nos dijeron blanco o negro, y no una postura intermedia que hubiera sido la reforma. ¿Por qué la insistencia de decir que la constitución comienza de una hoja en blanco? Porque cuando se establece, de hecho, la misma ley de reforma constitucional que se aprueba, dice que cuando se vaya a un plebiscito, digamos, ratificatorio, puede que la Constitución puede tener 10 materias reguladas y las demás materias que no sean reguladas en esta convención constituyente no van a quedar reguladas en la Constitución. Pero hay preceptos legales internacionales que la Constitución no puede dejar llevar. Solamente en materia de derechos humanos. Es un buen punto de partida, pero no es suficiente. Por ejemplo, tenemos materias como el Banco Central. Creo que es una institución que da estabilidad en materias económicas, da seriedad fiscal, etcétera. Entonces, por eso te digo, esta alternativa media bipolar y tan radical del todo nada, yo creo que no es buena para el país en general y no es buena para los ciudadanos, para los chilenos, que nos lleva a un enfrentamiento ¿Y no fue lo que pasó con la Constitución del 80, que se comienza prácticamente de cero, o no? Constitución del 80, ¿sí? Bueno... un nuevo sistema completamente diferente a lo que históricamente tenía el país. Entonces ahí parece que ahí hubo sí un ejemplo de algo que comenzó de cero. Yo no voy a... Por ejemplo, la Constitución del 80 es una Constitución que se genera en dictadura, en eso estamos claros, o sea, yo no voy a venir a tapar el sol con un dedo. El contexto político es otro.
Se supone que hoy día nosotros tenemos instituciones democráticas que están llamadas a hacer este proceso, porque el Congreso Nacional tiene facultades de constituyente para entrar a discutir reformas constitucionales. Entonces, un país que tiene una democracia más o menos sana, porque avanzamos también, salimos del binominal y estamos en un sistema proporcional en donde se asegura mayor representatividad, es como raro que no pueda nosotros también preguntamos, entonces cuando termino la pregunta, por supuesto, desarrollo el argumento. Pero ya hay una cosa, lo que pasa es que también es un sistema imperfecto, porque por lo menos en este sistema que tuviera más proporcional, por lo menos tú le garantizas tanto a los representantes de izquierda como a los de derecha, o que se hacen llamar así, que van a estar dentro del Congreso siempre. Mira, lo que pasa es que no hay sistemas perfectos. En eso podemos coincidir. Nada en la vida es perfecto, pero cuando tú enfrentas los problemas, tú solucionas los problemas. O sea, si hay en tu casa una pieza te quedó chica, tú la agrandas. Si una habitación tiene poca luz, la agrandas la ventana, pero no vas a derrumbar la casa. Eso es lo que yo creo. Francisco, gracias, Yana. Francisco, a ver, esta constitución, Yana lo acaba de decir, parte de un gobierno de facto, por lo tanto, lo que se reclama justamente es la legitimidad en su origen. Y además Yanna ha señalado que hay una hoja en blanco sobre la cual se va a escribir esta nueva constitución si es que se elige, se aprueba en el plebiscito. ¿Tú crees que efectivamente es una hoja en blanco? Y te lo pregunto porque la modificación que se hizo en la constitución ahora para la ley 21.200 justamente establece cuatro temas que no pueden ser tocados, que son los tratados internacionales, la sentencia firme y juzgada, el carácter de república y de país democrático. En base a eso, ¿tú crees que no es en blanco o tenemos ya un piso que es base para entendernos de buena forma? Ya, en primer lugar, quiero también responder la pregunta anterior que había hecho tú, Carlos, respecto a los argumentos principales para poder aprobar. Uno de ellos, evidentemente, es que esta constitución no es representativa del ideario actual de sociedad que quiere Chile. El contexto, muy bien lo dijo Yasna, es totalmente distinto a los años 80, y las constituciones tienen que representar en su conjunto a la sociedad hoy en día, a la mayoría. Esa siempre ha sido la idea. En segundo lugar, los argumentos para aprobar es porque efectivamente esta constitución tiene trabas constitucionales que impiden los cambios. Y eso lo hemos visto y nadie lo puede negar, porque ha sido público de que han habido momentos, pocos, pero han existido momentos en que el Congreso ha querido hacer modificaciones en pos de mejorar la vida de las personas y finalmente no se puede porque se requieren quórum calificado, supramayoría y distintos temas muy autoritarios que finalmente no permiten hacer los cambios. ¿Dónde crees que se debieran hacer los cambios más profundos en los preceptos que tiene dentro de la Constitución, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, acá la Constitución es gigante, yo no soy constitucionalista, pero lo que yo coincido mucho es con varios constitucionalistas que he estado estudiando, que tiene a Triabasa dentro de ello, y yo creo que lo más relevante de la Constitución actual está en el artículo 19. La que regula los derechos y los deberes de las personas principalmente, y más específicamente lo que tiene que ver con los derechos sociales. Pero siguiendo un poco lo que decía Yanna, yo también soy de los que reconoce los avances que han existido, sin duda. El año 89 teníamos 47% de pobreza, hoy en día tenemos 14%. Hay una inversión en infraestructura tremenda. ¿Y a qué costo? Hemos avanzado en libertades personales también, entonces de eso no hay duda. El tema principal, yo creo, es que finalmente, ¿qué es lo que detona el estallido social? Es que así como hemos reducido la pobreza, no nos dimos cuenta que estamos generando una brecha de desigualdad que nos lleva hoy en día a ser el tercer país más desigual del mundo. Y eso finalmente incluye muchas cosas, el tema de los abusos por parte de la banca principalmente, donde se cobran intereses sobre intereses brutales, especialmente a las personas adultos mayores, las cajas de compensación. ¿Tú crees que a través de un cambio constitucional ese tipo de brecha o de desigualdades van a acabar? Lo que pasa, no es que lo crea, yo estoy seguro y estoy muy convencido de que si nosotros regulamos principalmente, o sea, si nosotros conversamos y discutimos respecto al artículo 19,
que se refiere a los derechos fundamentales que debemos tener como ciudadanos, sin duda, en esta constitución, y eso yo creo que no hay, o sea, es clara, en Chile no hay garantías de derechos sociales, y eso es tremendamente complejo, porque hoy en día tenemos, por ejemplo, un sistema de pensiones, bueno, uno que son las pensiones básicas solidarias, que son 108 mil pesos, las más bajas del mundo probablemente, y junto con ello tenemos un sistema de AFP que prometió entregar un 80% de los últimos sueldos que uno tenía, y finalmente se ha traducido en una tasa de reemplazo del 25 al 30%. Entonces, claro, cuando uno dice, discutamos, modifiquemos artículos respecto a los derechos sociales, por ejemplo, que son los que a mí en lo personal más me interesa, y yo creo que hay un acuerdo bien generalizado respecto a los derechos sociales, y si han tenido la oportunidad de ir a las marchas, no sé si ya han ido a las marchas masivas que han existido en Linares, no sé si ustedes han ido, pero lo que uno ve sinceramente son los derechos sociales que está demandando la ciudadanía. Son principalmente derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la vivienda digna. La vivienda no está en esta constitución. En todas las constituciones del mundo existe el derecho a la vivienda, o a lo menos mencionado. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, es lo más relevante. Hay otros temas que efectivamente hay que conversar, pero de mi punto de vista lo más relevante es el artículo 19. Y lo otro que quería decir al respecto es que... Mira, sí, dale. Yo quería adelante. Hacerte una consulta. He escuchado a las personas que defienden el apruebo hablar de derechos constitucionales. Hemos trabajado y hemos avanzado como país bastante en derechos. Garantía de derechos o sociales. Garantías. Sobre todo temas legales. Y vemos que hoy día tenemos un código penal demasiado garantista y que nos tiene con una delincuencia demasiado disparada. Porque es garantista, sobre todo los tribunales de Linares. Creo que es el más garantista de Chile, dicen, por ahí algunos he entendido. ¿De Chile? Sí, sí. Según Marcelo Campos. Bueno, Segui. Después le voy a decir por qué. Está bien. Entonces... No, del mundo, de Latinoamérica. Del sistema solar, dijo. Entonces, ¿ustedes estarían dispuestos a trabajar si ganara esta opción de reformar la constitución, de partir? No hablemos de una hoja en blanco. Yo también me voy a referir a eso. ¿Ya? Pero de que junto con garantizar derechos que creo que son justos, como el de vivienda, también se trabaje y se mantengan derechos de propiedad, y que no pueda el Estado tomar lo que a otros le ha costado. ¿Ya? Yo creo que en eso hay un consenso generalizado. Ojalá, porque se dice, y sobre todo en política y con políticos, ya uno no cree. Porque muchas iniciativas legales parten con muy buena intención y terminan siempre beneficiando al que más tiene. Pero que también se trabaje con los deberes, o sea, que si alguien tiene derecho a vivienda social, esa vivienda social no la venda al año, no la arriende o no la use. Hoy día sabemos que las viviendas sociales tienen una obligación de 5 años y no pasa, muchos tienen viviendas sociales para veranear. Hay que tener más Estado para fiscalizar también. Por eso, pero es que ese Estado también sea eficiente. Que algunos no quieren que crean. Pero es que tenemos mucho Estado, pero no lo tenemos de manera eficiente. En los últimos años. Y eso es porque hay demasiados derechos. Estamos hace como 5 minutos acá colgados. Pero es que yo quería profundizar la respuesta que he escuchado de quienes defienden esta postura. ¿Cuándo? O sea, ¿estarían dispuestos a dejar establecido que junto con los derechos también existan deberes que se puedan exigir? Sí, pero mira, lo que tú planteas yo creo que tiene un problema de verdad, y te lo digo muy sinceramente, yo he trabajado harto en políticas sociales, pero tiene un problema que es mucho más de fondo. Yo creo que también hay un consenso que nosotros no queremos seguir construyendo cárceles. Los países, de hecho, de Europa con estados de bienestar están abandonando la política de construcción de cárceles concesionadas. ¿Están endureciendo también las leyes? Sí, pero la distribución de los impuestos son diferentes también, ¿no? Incomparables. Y ahí yo voy un poco. Yo creo que aquí hay un tema que es mucho más complejo, que tiene que ver con los orígenes de las desigualdades, con los orígenes de la delincuencia, con los orígenes de los saqueos, con lo que en el fondo es lo que ha estado pasando.
Y en eso... ¿Intenta justificar los saqueos? No, ¿no? Por cierto, los condeno y condeno la violencia y no tengo ningún problema en hacerlo. ¿Cómo? ¿Quién puede estar? O sea, yo no conozco gente que sea de la prueba que esté dispuesto a quemarle el auto a una persona. Y lo que pasa acá es que lo que ha hecho la opción que representa Yasna es... decir que quienes estamos con el apruebo estamos a favor de la violencia, y eso es rotundamente falso. Mira, eso es falso. Para, y ahí, mira, y ahí yo quiero decir algo súper, súper, súper puntual. A mí me gustaría que pasáramos al debate porque hace una pregunta sobre que... justamente sobre el tema de la violencia. Y vi un Twitter tuyo, Yasna, porque te sigo en Twitter a veces, reviso tus cosas. Y pones rechazo a la violencia, rechazo a la delincuencia y rechazo a la constitución chavista. Exacto. ¿A qué te refieres con constitución chavista? Porque ahí... eso lo señalas en tu Twitter, lo señalas tú. ¿Tiene antecedentes de qué es lo que se va a legislar? Bueno, el proceso constituyente, el mismo Maduro estaba feliz y aplaudiendo el proceso constituyente en Chile porque él quiere una nueva constitución, una asamblea constituyente para Chile. Pero y no creo, pero puedo terminar. Yo la verdad que no interrumpí mucho más, sí, allá, pero yo estoy empezando a hablar y ni siquiera me dije, así no se puede. Dejemos un debate. Que hable de Francisco. Entonces, la verdad, yo no creo que haya muchas intenciones de los que están por el apruebo de establecer un modelo capitalista, pues, para empezar. O sea, yo creo que si están tratando de crear una nueva constitución es para crear un modelo más bien socialista. Y por lo tanto, y lo estamos viendo, que también está auspiciado con harta alegría desde Venezuela, y varios de nuestros personeros han estado viajando a Venezuela en el último tiempo. Y la verdad se nota cómo fluye información desde Venezuela para acá. Por lo tanto, bueno, cuando que menciones digo cómo. Que rechazo la violencia, y yo no he visto a mi sector marchando en Plaza Italia salvo los últimos días. Entonces, cuando nosotros nosotros lo atribuimos a los que están por el apruebo, pero Francisco dice, no, los del apruebo no avalamos la violencia, entonces, ¿quiénes son? Porque resulta que las marchas de octubre no empezaron precisamente por esos sectores de derecha, e inmediatamente el 18 de octubre se quemó el metro, se saquearon supermercados y todo el cuento. Pero yo no estoy, mezclando las marchas ciudadanas con lo que es la delincuencia, pero no podemos negar que existen sectores radicalizados que quieren abolir todo, sectores anarquistas y de izquierda. Justamente por lo mismo, yo te quiero aclarar un tema, cositas que dicen, entonces van quedando en el aire. Entonces, por ejemplo, cuando tú señalaste los abusos en los bancos y qué sé yo, Francisco, el interés sobre el interés, el interés penal, los abusos de distintas instituciones financieras, oye, estamos de acuerdo, si eso no hay que por qué permitirlo, pero hemos tenido políticos absolutamente indolentes con eso, y la verdad es que esos permisos no están en la Constitución. Y si nuestros políticos, inclusive los de mi área, del área de derecha, estuvieran comprometidos con una defensa del libre mercado como corresponde a tabla, no habrían permitido tener una ley tan permisiva en materias de abuso del mercado. En Estados Unidos, un abuso de mercado, el gallo se va preso, y tiene que estar preso porque le hace un tremendo daño a todo un país. Los actos de colusión son intolerables. Pero para una persona que crea en el... El problema es que es nuestra clase política, no es un problema, bueno, digamos, de la norma, porque mira, Yo te quiero señalar lo que esto, se busca. Esto, por ejemplo, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Uh-huh. Artículo primero. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Qué para ti el concepto de familia? ¿Cuál es? El Estado está al servicio de la persona. Mira qué lindo, ¿cierto? Sí. Y así, inclusive acá eso, habla de la integración armónica de todos los sectores. Pero que para ti una familia. Y todo esto, pero déjame terminar la idea. Y todo esto es maravilloso, y me pueden decir, pero no es verdad. Y tienes toda la razón. ¿Por qué no es verdad? Porque la Constitución, aunque sea una norma súper poderosa, no es mágica. Ojalá fuera mágica. Ojalá yo escribiera en esta constitución política: todos los chilenos tienen derecho a ser felices. Pero eso no los va a hacer felices. ¿Por qué? Porque necesitan otros instrumentos para hacerse verdad. Y ahí pasamos por las leyes, los decretos, etcétera, y por una clase política que está al debe
con todos los chilenos y chilenas. Ya, lo que pasa es que justamente esa constitución avala un modelo económico que justamente genera brecha y desigualdad. Y no lo digo yo, lo han demostrado las mismas, lo ha demostrado la economía en los últimos 30 años. Es que la pregunta de base es, ¿tu problema es la desigualdad o el problema es la pobreza? Es que el modelo que avala esa constitución. Pero déjame colocarte un ejemplo. Si hay personas que están ganando 100 mil pesos y otros millones y millones y millones, pero tengo un problema grande. Hay personas que están ganando un millón de pesos. Es importante mencionarle. Un millón de pesos y los otros millones y millones y millones, igual tengo desigualdad, pero no tengo pobreza. Entonces lo que yo señalo es que tenemos que hacernos cargo de la pobreza, porque cuando nos tratamos de hacer cargo de la desigualdad exclusivamente, no estamos dando la solución a la gente más vulnerable y a la gente que más está sufriendo. Entonces, en materia educacional, tú tienes 10 colegios, 2 privados que son excelentes y 8 malos. Yo termino los 2 privados y voy a tener 8 colegios malos, somos iguales. ¿Somos mejores? No, no somos mejores. Entonces, nada sacamos de bombardear al que le va bien, legítimamente. Dejamos afuera los abusos y todo el cuento, si no nos preocupamos de atender a los que están verdaderamente sufriendo, que son los que están sumidos en este momento en la pobreza. Y ese es mi punto de partida. Ya. Y este sistema capitalista de 30 años ha sacado de la pobreza entre 5 y 7 millones de chilenos. Y ese es mi argumento. Pero, ¿puedo? Mira, yo quiero un poco para también tomé nota de algunas cosas. Primero, está bien. Primero, constitución chavista. ¿Qué es una constitución chavista? Te juro que es un concepto muy extraño y quien lo dice efectivamente o quiere desinformar o realmente no se ha informado bien. Hay cosas que son fundamentales respecto a la Constitución, al proceso constituyente que se firmó en un acuerdo que tengo acá, no sé si, y que se tradujo en el último proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad. Los procesos constituyentes son muy distintos. Primero, y lo que es fundamental, es que a diferencia de Venezuela, los poderes del Estado en este proceso constituyente no quedan sujetos a la Asamblea Constituyente, a la Convención Constituyente. Eso es primero. En Venezuela ocurrió todo lo contrario. Todos los poderes del Estado quedaron sujetos a la Asamblea Constituyente. Y ese fue el gran error. Y si tú hablas con venezolanos que sepan del tema, te van a decir lo mismo. El proceso constituyente chileno que se firmó en acuerdo con todos los partidos, con los partidos más relevantes, los que también representa Yasna, no tiene absolutamente nada que ver con la Asamblea Chavista. ¿Por qué? Porque primero da 9 meses de funcionamiento inicial y solo 3 meses como única prórroga. O sea, en un año la Constitución tiene que estar redactada. Y segundo, porque dice explícitamente en el punto 8 del acuerdo que los poderes, la única función de la Convención Constitucional chilena es la redacción de la nueva Constitución. Y una vez que se redacte dentro del año, la Constitución desaparece. De chavismo nada. Pero además, lo que es más importante aún, que también es importante como resaltarlo, que también establece que no se suprime ningún tipo de poder. El Congreso, el Poder Ejecutivo, sigue avanzando. Como dicen ellos, la reforma social, que es pésima por lo demás, sigue avanzando, independiente como sea, pero sigue avanzando en el Congreso. El Ejecutivo mantiene todas sus potestades para seguir metiendo proyectos de ley al Congreso. Entonces, primero hay que ser súper responsable, súper serio respecto a eso. Segundo, toma el caso de Estados Unidos, uno de los países más neoliberales que existe. Bien, pero ¿sabes lo que tiene Estados Unidos a diferencia de Chile? Un Estado muy fuerte, y tú misma lo dijiste. Estado que nosotros no tenemos, porque nosotros no tenemos capacidad de sancionar. Y eso es súper relevante. Y lo otro respecto a la pobreza, y son algunos de los temas que a mí me encantan y que he trabajado bastante. Efectivamente, nosotros hemos, como lo habíamos dicho, hemos avanzado 47-14, pero descuidamos la desigualdad. El que tiene
Mira, y acá te quiero citar solo unos datos de la CEPAL 2017. El 50% de los hogares de menor ingreso accedió al 2,1% de la riqueza neta del país. El 10% más rico accedió al 67% de la riqueza neta del país. Y el 1%, y aquí está la clave, y el 1% más rico accedió al 27% de la riqueza del país. Eso es desigualdad pura y dura, y eso es lo que hay que atacar. Pobreza sin duda que es relevante, pero en la medida que tú vas bajando la cifra, porque hoy en día estamos en cifra alrededor de 14, 13, según tú la mía, si es pobreza multidimensional o si es pobreza por ingreso, pero hemos reducido bastante. ¿Y qué es lo que pasa? Que efectivamente es relevante y se puede mascar chicle y caminar a la vez, y tú puedes atacar la desigualdad generando un Estado que redistribuya de mejor manera los ingresos, pero a la vez también hacer políticas aún más focalizadas que permitan que la gente que está en situación de pobreza salga. Pero insisto, el estado de bienestar, la garantía de derechos es clave. ¿Pero qué, trabas si nosotros tuviésemos garantía de derechos y nos acercáramos a países las sanciones? Por ejemplo, cuando tú hablas de un Estado poderoso, sancionador de Estados Unidos, ¿qué trabas impiden en Chile a que tengamos un Estado que sancione los abusos del mercado como corresponde? Yo le puedo responder cuáles son las trabas. ¿O qué trabas existen, la corrupción, existen, como por ejemplo, para evitar los abusos de la banca? ¿Qué trabas existen para que no podamos avanzar hoy día en agenda social sin necesidad de pasar por un proceso constituyente? Pero si se puede seguir avanzando. Porque resulta que una de las cosas... Pero ¿sabías que la reforma de pensiones ingresó al Congreso paralelo? Mira, cuando se miden las encuestas, cuáles son las prioridades ciudadanas, tú sabes que todas las encuestas lanzan los problemas de salud, de pensiones, de educación, de trabajo, cesantía, inseguridad, etcétera, etcétera, y quedan en el onceavo lugar el proceso constituyente, ni siquiera de asamblea, sino que de reforma constitucional. Entonces yo te digo, hoy día resulta que nuestra agenda, la agenda política, se secuestró la agenda social. Y ha tomado este escudo de la agenda social como excusa para decir, no, es que no podemos hacer nada. Lo siento, caballero, no podemos hacer nada porque la Constitución lo impide. Y resulta que vamos a poner en pausa a la gente. O tú me dices, vamos a seguir legislando y avanzando en agenda social. Entonces no necesitamos un proceso constituyente, porque si podemos seguir avanzando en agenda social y resolviendo los problemas de pensiones, salud y educación y todo lo que la gente planteó en octubre, es que estamos metidos engañadamente en un proceso constituyente. Y ese, por ahí va que me hace ruido que por una parte nos dice que avancemos en agenda social cuando nos dijeron que el proceso constituyente era indispensable para poder solucionar. Sí, pero solo para Pancho, tenemos auspiciadores que no están con nosotros, así que por favor, Nico, vamos a una pausa, bajamos un poco los ánimos y seguimos adelante. Y buen trabajo es que se movieron bien en redes sociales ustedes, porque están ahí. Pero si está bien, Marcelo, orden, por favor. Tú querías que no lo informáramos ni un brillo. Está bien, agradecemos los comentarios. René Schneider 063, que nuevamente nos acoge en este espacio muy especial. Venga acá, disfrute de su tabla, exquisiteces, tienen churrasco, hay tragos para que usted venga a disfrutar en familia. Le repetimos, René Schneider 063, para que usted venga a disfrutar a Pascuales Delivery. Usted también puede acompañarnos en nuestro próximo programa, como lo han hecho hoy día. También algunos colegas de prensa han venido, también ha venido a apoyar a Yasna
han venido a apoyar a Francisco. Agradecemos el debate con altura de mira. Gracias a Alfredo Ávila, a Marcelo Campos. Sí, conmigo ándame. Parece que no tiene sus fans. Vamos a seguir con este debate, como lo ha señalado con altura de miras, eso es lo que queremos. Dígame. Un Mielipaz. Pero no. ¿Por qué? Una Valeriana. ¿Pero por qué eso? ¿Sí? O un Pico Sauer. Mielipaz. Ahí sí, ahí nos ponemos de acuerdo. No, nos faltó. Ya, oye, don Carlos. Ya no, una pregunta. Bueno, yo te hice la pregunta de lo que tú hablaste de una constitución chavista. Y tú dices que tiene ese temor, pero mi pregunta va en el sentido, ¿es posible tener ese temor si justamente esta ley que habla sobre el proceso constituyente establece primero que lo que quede plasmado en la Constitución tiene que ser aprobado por los dos tercios? Y segundo, los constituyentes, ya sea mixto o los constituyentes propiamente tales, van a ser elegidos en virtud de la ley de elecciones. Por lo tanto, van a existir las limitaciones que tiene toda elección. Para presentarse a candidato tienes que pertenecer a un pacto, para ser independiente tienes que reunir ciertas firmas. Por lo tanto, vamos a tener casi la misma representación con gente que no está en el Congreso, pero en la Asamblea o en la Convención Constituyente mixta o propiamente tal. ¿Cómo podría darse entonces la posibilidad de que exista una constitución chavista con todas sus limitaciones? Justamente porque esas limitaciones permiten inclusive que una constitución no genere las garantías suficientes para los ciudadanos. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente el quórum es tan alto, porque tú delante me hablabas de los quórumes que tiene la actual constitución, que son quórumes de cuatro séptimos, los tres quintos y los dos tercios. De eso el quórum más alto es el de los dos tercios. Y resulta que hoy día para legislar algo y colocarlo en la eventual nueva constitución tienen que alcanzar un acuerdo de los dos tercios. Tú me dices, pero fantástico. Pero resulta que si no se alcanza ese acuerdo, no va a quedar esa materia regulada en la Constitución. Pero esa fue la exigencia de la UDI. Bueno, pero yo no soy de la UDI, yo soy republicana. Nunca milité en la UDI, aclaración. Pero fuiste candidato a la UDI. Sí. Ya. Entonces, pero termino, ¿ya? Sí, sí. Entonces, justamente eso es la trampita, de que para reponer, por ejemplo, el derecho a la protección de la vida, que suena a una cosa muy básica, oye, sí, pero no estamos de acuerdo en materia de aborto y eutanasia. Y por lo tanto puede que no alcancemos los dos tercios para reponer el derecho a la vida dentro de nuestra Constitución y dejarlo bien deslindado. Ya lo señalaba Atria, derecho a propiedad, si no nos ponemos de acuerdo, no queda en la Constitución. Y lo dijo Atria. Y por lo tanto, lo que tú me decías, Mesina, y Atria fueron los que tú hablabas delante de... No, yo estoy hablando de Mesina. Ah, tú te referías a que este poder constituyente o esta asamblea o esta convención constituyente, que les suena más bonito porque no quieren decir asamblea constituyente, esto va a tener solamente la función de redactar una nueva constitución, pero ya hemos tenido personeros que son justamente del área del apruebo, como Mesina y el propio Atria, que han hablado de que es difícil que el poder... Mesina llama a los convencionales a que puedan tomarse el poder y todo el tema. Es el sector más radical, pero tenemos un ideólogo como Adrián que dice que en realidad el poder constituyente no está sujeto a reglas porque es precisamente el poder constituyente en el cual radica la soberanía de la nación. Entonces, la verdad es que cuando los propios personeros de la apruebo les echan pelos a la sopa con estas conversaciones y estas afirmaciones, uno dice, bueno, hay al menos un riesgo porque existe un área, puede ser 4, 5, 10%, pero que digamos que se les abrió el apetito y creen que es viable ir más allá. Sí, ya, entonces, no, pero en ese sentido, déjame corregir algo, porque el artículo 135 de la Constitución señala que la soberanía durante el proceso constituyente reside en la nación y que por lo tanto la Convención Constituyente no tiene ninguna otra atribución más que redactar la Constitución. Yo no estoy haciendo más que citar lo que está haciendo Mesina y el propio Atria. Lo que dos personas digan no significa que eso vaya a pasar. Pero son referentes importantes. Pero es importante ante eso señalar que aquí está la ley, yo se la entrego. Porque parece que no la ha leído. Porque la ley es sumamente clara respecto a las atribuciones de la Asamblea Constituyente. Y te digo algo más, decir que esta Asamblea, que esta convención mixta, decir que esta convención mixta se va a convertir en Venezuela, ¿sabes? Es equivalente a creer que Roxana Miranda hubiese sido presidenta de este país.
Este país no es de extremos, eso lo sabemos todos y la historia política desde el 89 hacia adelante nos ha demostrado. Este país no es de extremos. Entonces, quiero ser súper enfático en eso y decir que eso es totalmente falso, porque además está en la ley de plebiscito. No se puede tomar, y ya nadie aboga, y por eso me extraña un poco, que no se puede tomar la asamblea al poder, porque está en la misma ley que la única función es redactar la constitución, luego se disuelve, y que tiene 9 meses más 3 meses, entonces no son años de inestabilidad como están diciendo. Entonces eso es súper relevante, Francisco, aclararlo. Te aclaro que no fui yo la que hizo esas afirmaciones. Pero le crees a dirigente a Adria, la ley. Adria es un personero pero esa destacado. Es la ley. Tú eres abogada, pues. Oye, pero esa no, es la ley. Primera cosa, lo está diciendo uno de los ideólogos del apruebo. Entonces, obviamente que es para preocuparse cuando uno de los referentes, sobre todo el Frente Amplio, como es Adria, está diciendo ese tipo de cosas. Pues, entonces, pero hay una ley escrita y aprobada. Por supuesto. ¿Y cuántas leyes tenemos? Hay una ley escrita y aprobada. Y si estuviera la tentación de algunos convencionales de hacerle caso a Adria y pretender tomar el poder del Congreso, no sé. Hay una ley. Yo me atengo a nuestra normativa legal. Y yo me atengo a la Constitución. En que la ley que se aprobó en el plebiscito es para respetarla. Y disculpa, ¿sí? una consulta. ¿Tú crees que, como dice acá, las personas nacen libres, igual en dignidad y derecho? ¿Tú crees que yo tengo derecho a decidir por mí? Por supuesto. ¿Sí? ¿Sí? Si yo quiero eutanasia, si el día de mañana me enfermo, el Estado se hace cargo de mi enfermedad, porque aquí la semana pasada tuvimos personas con enfermedades poco frecuentes y el Estado no se hace cargo de sus gastos. Entonces, ¿está libre para decidir o no? A ver, porque tú dices que está en contra de la eutanasia. Un país. Ni siquiera me pronuncié si a favor o en contra de la eutanasia. Hablé del derecho a la vida. Somos parte de un país que está en vías de desarrollo. Obviamente la billetera fiscal tiene ciertos límites, ¿cierto? Y por lo tanto esa billetera hay que destinarla a las prioridades de la gente. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que la billetera, el gasto o el presupuesto del Estado ha crecido mucho. ¿Qué pasa aquí? Mucho, mucho. Déjame terminar, por favor. Pero lo que más se ha multiplicado es el gasto político. Y muchos dineros que deberían estar siendo destinados a gasto social se han destinado a financiar, por ejemplo, el aumento de parlamentarios del Congreso tras el término del binominal. De nuevo estamos de acuerdo en algo, con un sistema binominal que no ha servido de nada. Por eso te digo, se corrigió el binominal, se nos hizo la promesa que no significaba más plata para nosotros los contribuyentes y resultó que sí significó más plata porque se aumentaron el número de parlamentarios. Entonces, a mí me hace ruido que cada vez que los parlamentarios se meten a arreglar las cosas, hemos salido para atrás, como con las leyes de los estacionamientos. Y es donde vuelvo a decir, o sea, espacio urbano no se pagaba y después de la famosa ley se paga. Entonces resulta que ahí es donde tú te das cuenta que están primando los intereses de ciertos grupos poderosos que tienen redes en todo el Congreso. Cuando tú me dices, si a esa clase política tú me vas a decir, no es el mismo Congreso, se va a elegir un nuevo Congreso, pero un nuevo Congreso que va a estar proveído por políticos de segunda línea, que no salieron electos en las elecciones pasadas, exministros, qué sé yo. Entonces tú me vas a decir, a esa clase política que tenemos, le vamos a entregar esta constitución que ha permitido sacar a millones de chilenos de la pobreza y que ha permitido avances significativos en Chile, porque en Chile niños no se mueren de desnutrición, por ejemplo. Podremos tener problemas de avance en salud, te lo reconozco, y es doloroso. En Linares, ¿cuántos años tenemos postergados el hospital de Linares? 10 años. ¿Por qué se dilató? Por un problema ideológico. Si era concesionado o si era público. Pasó Bachelet II, volvió Piñera, qué sé yo, pimponeo, todavía en inicio de etapa de construcción. Entonces te das cuenta que la discusión política nos entrampa y no avanzamos en la solución de los problemas sociales. Porque yo estoy segura que a ti como paciente, a mi mamá, a la abuelita, al vecino y la vecina, no le importa si el hospital es público, concesionado o es una clínica, le importa la prestación. Y es ahí donde yo siento que se nos desvía la discusión cuando tenemos que enfrentar la solución de los problemas sociales y nos vamos por la rama política. Cristian, volviendo al mismo artículo 1 de la Constitución. Oye, ese es mi material. Las personas nacen libres y estamos totalmente todos de acuerdo de que esto es la realidad. No se da. Entonces, ¿por qué
una nueva constitución para escribir cosas tan importantes que nosotros hoy día estamos reclamando y que estamos, yo creo que concordamos en todas las desigualdades que existen en nuestro país. Desconocerlas es vivir en otro planeta, en el sistema solar de Manelis, ¿ya? Pero este artículo 1 está, y aún así seguimos teniendo problemas de desigualdad. ¿Qué nos garantiza que una nueva constitución sí va a hacer valer este derecho básico? No digo que no va a estar en una nueva constitución, pero ¿qué me garantiza que sí se va a hacer valer? Mira, yo ahí, en primer lugar, quiero retomar lo que no respondí hace un ratito, que tiene que ver con la hoja en blanco. La hoja en blanco, que es súper relevante. Y te digo por qué, porque nos siembran el terror de que esto es un salto al vacío, de que es la constitución chavista, ¿cierto? Pero si tú miras la experiencia comparada de procesos constituyentes que han ocurrido en muchos otros países, porque esto no es solo en Chile, han ocurrido en la mayoría de los países. Los más recientes, por ejemplo, o sea, no los más recientes, pero entre los que yo a lo menos he estudiado más, tenemos Islandia, tenemos Sudáfrica, tienes Uruguay, está Bolivia. Por cierto que está Venezuela, y es un pésimo ejemplo probablemente, pero tenemos Islandia, que es el sexto país en indicadores de desarrollo humano del mundo, que no es menor. Tuvo un proceso constituyente igual al que nosotros estamos llevando a cabo. Eso es súper relevante. Entonces, cuando se habla de la hoja en blanco, de cierta manera también es falaz, porque la experiencia comparada te dice que muchos de estos puntos que presenta Yasna, hay acuerdos y consensos transversales. Si ese es el tema, no desconozcamos que hay, en su mayoría de lo que hoy está en la Constitución, hay acuerdos que son que todos los defienden. Entonces, lo que decía es que la experiencia comparada lo que indica es que se recoge alrededor de entre un 50 y un 70% de lo que ya estaba escrito. Porque evidentemente, ¿quién está en contra del derecho a propiedad? O decir eso es pensar que la izquierda no tiene campos, que la izquierda no tiene casa. Es armar una caricatura, es no poner el nivel a la altura. Había otra pregunta. Lo que pasa es que... No, lo que te quiero comentar es que primero partamos porque la actual constitución, y lo reitero porque creo que es lo más relevante, no garantiza derechos sociales. Lo que garantiza son prestaciones, porque actúa definido en el artículo 1, el inciso 3, que en el fondo lo que dice, perdón, y el artículo 19, inciso 9, creo, no estoy seguro. Pero en el fondo lo que define es el principio de un Estado subsidiario. El 21, perdón. Un Estado subsidiario. ¿Y qué es un Estado subsidiario? Porque es súper relevante entender qué es lo que es un Estado subsidiario. Finalmente, que los derechos sociales, que es la única parte del mundo, que están proveídos por privados. Por lo tanto, en educación y en salud, por ejemplo, hay salud para ricos y salud para pobres. Tenemos las clínicas y tenemos los hospitales. Para que sepamos, la gente que está en FONASA en Chile es el 80% y las que están en ISAPRE es el 20%. ¿Sí? Y en Linares, más aún, el 91% de la gente está en FONASA. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos ahí es garantizar y fortalecer el sistema de salud público. Y la agenda social que tanto habla la opción rechazo es una agenda mala, porque es una agenda que lo que hace, transfiere recursos hacia el sector privado, transfiere recursos, millones de dólares, hacia la clínica Las Condes, la clínica donde el ministro de Salud era accionista, y transfiere innumerables recursos, sobre el argumento que recién dijo Yasna, es que la gente lo que quiere es que la atiendan sin importar quién. Que por cierto es cierto, pero eso es jugar con el dolor de las personas, obviamente, porque cuando tú tienes una hernia 3 meses postrado, evidentemente no te interesa quién te atienda, pero lo que nosotros tenemos que apuntar a que la salud pública sea garantizada por el Estado. Yana, y ese es lo más relevante. Estamos cerrando ya, entonces después queremos entrar un... A mí me apasiona par de, un poco... No, si estamos todos apasionados. Este punto sería para conversarlo hace rato. Mucho. Es el mismo 7%, pero en uno funciona y en el otro no. No funciona. Inclusive en el otro lucran y ganan plata.
y en el otro el mismo 7% tenemos las listas de esperas por año. Yeah. ¿Es un problema de estado, de eficiencia? No, no, al contrario, mira, mira, yo ahí pero quiero... ¿podría ahí yo quiero, participar de la discusión? Sí, pero dame dos segundos. Que... tema de salud, ahí yo quiero rescatar tres cosas. Todas las organizaciones y gremios de la salud lo que han dicho es que la reforma es mala. El colegio médico, que la reforma es mala porque sigue con la lógica que venía existiendo, por lo tanto, no es una reforma de salud. Es más, en Linares no nos beneficia absolutamente en nada. Francisco, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué? Francisco, es que ya no, nos va quedando ya poco tiempo, entonces, Yana, por favor... Mira, yo creo que no se respondió la pregunta que hizo Marcelo, ¿qué garantiza ahora que ahora esto sí sea verdad por plasmarse en una nueva constitución? Yo creo que es una muy buena pregunta para la casa. O sea, sin esta constitución que parte con estas declaraciones fundamentales sobre la dignidad, la igualdad de las personas, no ha logrado llevarlo a cabo, y esa misma constitución que busca y dice propender a la integración armónica de la sociedad, cosa que tampoco es realidad, ¿por qué en una nueva constitución va a ser? ¿Y cuál es la pregunta? O sea, ¿nos están pidiendo un salto de fe? Confiemos en esta clase política que de hoy día para adelante va a ser buena, se puso la capa de héroe y nos va no solamente a hacer una buena constitución, sino que en unos 10 años más, porque se necesitan adecuaciones, nueva legislación que se pueda plasmar y hacer realidad una eventual constitución. Entonces, ¿tenemos que creer en esta clase política o vamos a volver a lo mismo? Que vamos a terminar 2 años, vamos a terminar con una constitución que va a tener muchas declaraciones bonitas, pero vamos a tener que volver a esperar que se implementen las leyes, las políticas públicas, los decretos, los reglamentos, para poder hacer el ajuste, que no es un año, son años y años en que todo el sistema jurídico se tiene que ajustar. Por lo tanto, yo creo que ya no más saltos de fe, pidámosle a los políticos que hagan la tarea que tendrían que haber hecho por todos estos años, que se pongan a arreglar, mira, por ejemplo, el tema de la salud, el esquema piramidal que hay entre las inmobiliarias, las clínicas, los médicos, los laboratorios, eso no es un tema de la Constitución, es una falta regulación. Es una a la falta clase política, mejor pidamos a la gente que vaya a votar y con su voluntad. Pero no es falta de regulación en el futuro del país. Pero ojo, es estamos la colocando misma mucha atención a los políticos. Pero ojo, que va a redactar para esa Constitución. La Constitución no la va a redactar la gente. ¿Tú estás de acuerdo en que la Constitución establezca un principio de subsidiariedad al Estado? Sí. No, no. No está de acuerdo. De hecho, está la reforma, hay una reforma constitucional ingresada en enero por el grupo liderado por Diego Schalper, donde dice se cambia la subsidiariedad por la solidaridad. Entonces, porque y ahí viene el tema. ¿Qué significa cambiar el derecho a la salud? Exactamente, el derecho a la educación. Te permite al Estado intervenir con más rigor o regular con mayor fuerza a los privados donde están siendo ineficientes o sancionar. Mira, como te digo, para mí el problema principalmente es voluntad política, leyes y políticas públicas. O voluntad ciudadana. Porque muchos... La gente no tiene la culpa de lo que pasa. Entonces, cuando tú dices la voluntad ciudadana arreglar, no, pues si la gente no tiene la culpa de lo que ha pasado. Tiene la posibilidad hoy en día de cambiar el sistema. Por supuesto, para eso vamos a ir a un plebiscito. Yo no entiendo de repente por qué hay miedo de todos los sectores políticos. No estoy hablando de todos los sectores políticos para cambiar la Constitución. Porque también esta clase política que está mal juzgada, la clase política que ha sido condenada y vituperada por la gente, es la misma que se viene a levantar hoy día como salvadora de la situación. Y eso es donde yo digo, oye, paren un poquito. Estamos completamente de acuerdo. Exactamente. No vengan a ponerse ustedes como que nosotros traemos la solución, Yana, porque han sido estado parados 30 años. Sí. Una pregunta. Respecto a la segunda pregunta de la consulta ciudadana que hay en abril, ¿ustedes qué llaman a votar? ¿Convención mixta o convención constitucional? Yo sé que la posición de Chile Vamos es la convención mixta. Hay contradicciones, pero que son brutales. Yo soy de Republicano, y Republicano esta semana se declaró opositor al gobierno de Sebastián Piñera y nunca fuimos parte de Chile Vamos, así que ahí paremos un poquito. Pero yo no me refiero a eso. Pero si llaman a la prueba, por ejemplo, ¿tú vas a votar a prueba? No, yo estoy votando rechazo por convicción. O sea, cuando vi la transmisión de que se venía este proceso constituyente y todo el cuento, vi el acuerdo y todo el cuento, dije, no, estamos mal. Esto no es. Aquí hay una agenda social como prioridad levantada dentro de las marchas de octubre. Si me pregunta entre Chile Vamos va por la convención mixta,
republicano está en proceso de reflexión. Nosotros vamos a analizar cómo quedó, hoy día recién se aprobó la ley de la paridad, con un daño enorme, creo yo, a la democracia. No por la paridad en sí, sino por el mecanismo, pero eso da para largo. Pero yo creo que si nos permitiera una mejor competencia, si las reglas del juego están bien, republicanos va a entrar a aprobar con convención constitucional. Es una posibilidad que está bien. Pero en este momento tú dices que es una convención mixta. En este momento, ahora. Chile vamos. Ya. Chile vamos. No. Yo no, porque no. Yo estoy en el republicano y estamos en reflexión. Perfecto, ya. Oye, sí, porque si no hubiese sido una contradicción. Lamentablemente. No. Es que tenemos que cerrar. A mí me retaron en la semana y dijeron, usted modera. Nosotros no somos chilenos. Pero mira. Solo quiero decir. Tenemos harta audiencia. Entonces podemos seguir. En línea 116. Solo quiero decir para terminar que hablamos de una clase política. Yasna lo ha mencionado bastante. Claro, su líder, el máximo líder, José Antonio Kast, y además el diputado Urrutia, han sido los peores diputados que ha tenido este país. Habla de clase política, que está bien, porque sí, a todos nos indigna. Pero el diputado Urrutia lleva 30 años, 20, 25 años en el Congreso. Eso es lo que tenemos que sacar con esto. Vamos a tener un segundo debate, porque hoy día tuvimos una gran cantidad, por favor, una gran cantidad de seguidores. No, Francisco, por favor, al orden. Esto hace bien. ¿Ah? Al orden. Yo soy súper orden. Don Marcelo también. Vamos a hacer, los convidamos para que vengan en otro programa. De verdad, el debate con esta altura es sumamente importante para informar a la gente, porque estamos de acuerdo en lo siguiente: la ciudadanía está muy desinformada respecto del proceso. Es importante, pero que se lleguen con información trascendente, porque el futuro de Chile lo necesita. Ahora, palabras al cierre, don Carlos Tillería. Solo agradecer la visita de Yanda, la visita de Francisco, y sobre todo también la audiencia que tuvimos hoy día, que estuvo muy buena. Significa que a la gente igual le importa. No obstante que nuestro productor nos dijo el otro día que la política no le interesaba a nadie, pero hoy día quedó demostrado que, habiendo buenos invitados, podemos hacer un buen programa y la gente se entusiasma y ha opinado mucho. La democracia necesita ciudadanos informados, así que enhorabuena por los auditores desde sus casas. Gracias, Yanda, por acompañarnos. Francisco, muchas también. Gracias. Y lo único que voy a pasar un datito, que mañana a las 7 en el Museo de Linares viene Rodrigo Mundaca, activista por el medio ambiente, vocero de Moatima, uno de los activistas más relevantes de este país por las aguas en Chile. Ha recibido 2 premios internacionales de derechos humanos. Así que están todos sumamente invitados. Yo creo que va a ser un espacio para aprender también otro de los grandes temas, que es el Código de Agua. Gracias, Francisco, por asistir al programa. Don Marcelo, para finalizar, ¿algún datito, alguna cosa? Oiga, muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. No quiere nada. Yo voy a pasar un datito del último, va a ser rapidito. Saludos a don Pedro Arregada Camerati, ayer nos acompañó a conocer el sendero inclusivo y accesible que está levantando Infor en el humedal de Juan Amigo. Creo que es una noticia extraordinaria respecto del carácter inclusivo y accesible que deben tener todos los parques nacionales en nuestro país. Quiero mandarle saludos a don Pedro, que es un tremendo amigo mío y en la lucha por la inclusión siempre, así que saludos también a mi amigo Pedro. Un saludo a la Seremi de Salud, ya por el olorcito, ya estamos hasta aquí, ya que era normal. Venga a pasearse a esta hora por el sector poniente de Linares, señora Seremi. ¿Cómo se llama? Durán, creo que el apellido. Marlene Durán, ya, señora Seremi, Marlene Durán, dése una vuelta, porque el documentito que me respondió que era normal el olor, no sé si para usted en su casa ese olor es normal, para mí y los vecinos del sector poniente no es normal. Bien, agradecemos a Pascuala Delivery, René Schneider 063, quien nuevamente nos acoge. Gracias nuevamente a Yana, Francisco, don Marcelo, don Carlos y a ustedes que estuvieron acompañando con una gran cantidad de comentarios. Nos comprometemos que vamos a tener la próxima semana un debate a la misma altura que este, a través de Equilibrio Comunal. Hablemos con la verdad. Hasta la próxima semana. Vuelven las papitas.